K5, K6. K5, K6.
Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión general del mes de noviembre, la última del año, en la cual tenemos como invitada especial a la doctora Ana Natalia Seubert Ravelo, la cual tiene licenciatura en psicología por la Universidad Anáhuac en Cancún y tiene una maestría y doctorado en psicología en el campo de neurociencias de la conducta. Ella realizó su tesis doctoral en estimulación cerebral profunda en enfermedad de Parkinson de inicio temprano, un estudio neuropsicológico pre y postquirúrgico. Bienvenida, doctora, y muchas gracias. Gracias. Bueno, la plática que les voy a dar hoy está titulada ¿Qué es X frágil? La importancia de la evaluación de portadores. Yo soy neuropsicóloga clínica, a lo mejor no les llega de primera instancia la relación entre una neuropsicóloga y el síndrome de X frágil. Para empezar, ni siquiera tienen claro qué es neuropsicología, ¿no? No es una especialidad muy común, por lo menos no aquí en México. Los neuropsicólogos lo que hacemos es evaluar las alteraciones de la conducta, las alteraciones emocionales o las alteraciones en las diversas funciones cognitivas en relación a cualquier tipo de alteración en el sistema nervioso central, ya sea adquirido, del desarrollo, alguna cuestión genética. ¿Y por qué vengo yo a hablarles de X frágil? Seguramente ustedes saben mil veces más de genética que yo, pero realmente en lo que nos vamos a centrar hoy es qué pasa en la vida diaria de las personas que tienen una mutación o una premutación del X frágil. ¿Por qué? Porque como veremos a lo largo de la plática, la principal manifestación clínica de las premutaciones o mutaciones del X frágil son alteraciones justamente en la conducta, en la emoción y en la capacidad de pensamiento. Ok, vamos a empezar con algunos conceptos que seguramente ya manejan, pero es muy importante diferenciar lo que es la proteína, el FMR1, el gen FMR1, las alteraciones asociadas al gen FMR1 y lo que es ya el síndrome de X frágil. Hace algunos años se hablaba solamente del síndrome de X frágil, pero en la actualidad se sabe que existe todo un continuo de alteraciones ligadas al gen y que no se van a presentar únicamente en personas que tienen una mutación completa. Para ello vamos a hablar de cuatro variantes alélicas del gen, la variante común que tiene entre 6 y 44 repeticiones del triplete CGG, una variante conocida como intermedia, donde hay entre 45 y 54 repeticiones de este triplete, una premutación, donde hay entre 55 y 200 repeticiones de este triplete, y finalmente una mutación completa, donde hay más de 200 repeticiones de este triplete. La variante intermedia usualmente no se asocia a inestabilidad del tracto ni a ninguna manifestación clínica. En la mutación completa va a haber una hipermetilación y un silenciamiento de la expresión del gen FMR1. Este silenciamiento va a depender un tanto del porcentaje de metilación, de tal manera que se ha visto que hay casos de personas, de hermanos, de personas que tienen el síndrome, que también tienen una mutación completa, pero no tienen una metilación completa y por lo tanto no tienen una manifestación clínica, o por lo menos no tan severos. También la manifestación va a depender en cierta medida de la presencia o no de mosaicismos que se pueden dar en el número de repeticiones o en el estatus de metilación. Y finalmente tenemos esta premutación, que causa una inestabilidad meiótica, no está metilada. Estos genes son transcripcionalmente activos, producen proteína, aunque hay evidencia de que en menor cantidad, y lo más importante es que pueden expandirse ligeramente crear alelos premutados, o bien expandirse a mutaciones completas. Y bueno, las expansiones a mutaciones completas solo ocurren en las mujeres, los hombres solamente van a transmitir premutaciones. Bien. Pues como les decía en un inicio, en la actualidad ya se habla de un espectro de alteraciones ligadas al gen FMR1, no solamente del síndrome de X frágil, ¿no? Y este espectro de alteraciones comienza a presentarse en personas con una premutación y va a haber distintos factores genéticos o la presencia de una mutación completa que van a determinar la severidad de las alteraciones clínicas.
El fenotipo es bastante heterogéneo y va a incluir una serie de alteraciones o de características físicas, metabólicas, neurológicas, psiquiátricas y cognitivas que van a depender, como decía, de factores como el número de repeticiones del triplete, el estado de la metilación, la presencia o no de mosaicismos y, pues, por ser un síndrome ligado al X, obviamente también del sexo de la persona o del paciente. Bien. La mutación completa se presenta en alrededor de 1 a 4.000 varones y una de cada 8.000 mujeres. No obstante, ya que las pruebas genéticas normalmente se hacen en personas que tienen discapacidad intelectual o autismo, ahorita vamos a ver por qué, existe evidencia que sugiere que si se hiciera tamizaje de personas que tuvieran rasgos clínicos menos severos, esta cantidad aumentaría. Ahora, las premutaciones son muchísimas, muchísimo más comunes y se dan en una de cada 113 a 260 casi mujeres y uno de cada 260 a 800 varones. Esto es bastante común. Ustedes piensen cuántos amigos tienen en Facebook, por lo menos 200, 300, 400, lo cual implica que han de conocer una o dos personas que sin saberlo tienen una premutación del X frágil. Bien. Las características clínicas van a ser heterogéneas. Sin embargo, las más sugestivas de la presencia de X frágil van a ser alteraciones cognitivas, psiquiátricas y neurológicas. Si ustedes ven el fenotipo físico, pues a lo mejor alguien que está muy acostumbrado a ver estos niños va a detectarlas, pero si no, no es un fenotipo tan característico, por ejemplo, como el del síndrome de Down. Por lo tanto, lo más sugestivo para su diagnóstico, repito, son las características cognitivas, psiquiátricas y neurológicas. Es decir, el fenotipo conductual se sugiere como el más sugestivo para diagnóstico de síndrome X frágil y la primera indicación clínica suele ser retraso en los hitos del desarrollo, en específico retraso psicomotor y alteraciones en la presentación del lenguaje. Bien. Y como decía, hay otras físicas como orejas grandes y prominentes, cara larga, cabeza grande, mandíbula y frentes prominentes, articulaciones hiperflexibles, hipergonadismo. Condiciones médicas comunes en los niños con X frágil son otitis, sinusitis, reflujo, apnea del sueño, presencia de muchas alergias. Se ha visto que existe comorbilidad con epilepsia en un 15% de los casos y estrabismo en alrededor del 30% de los niños. Ahora, el síndrome de X frágil es la causa más frecuente de discapacidad intelectual hereditaria en varones y la principal enfermedad monogénica asociada a autismo. En los casos de autismo esporádico, por así llamarlo, sabemos en la actualidad que hay más de 200 genes involucrados, ¿no? La mayoría de las enfermedades que conocemos como enfermedades psiquiátricas en la actualidad se sabe que tienen un componente poligénico y el autismo es una de ellas. Sin embargo, el X frágil es la causa más común monogénica asociada a autismo. Se ha visto que entre un 18 y un 36% van a cumplir criterios completos para un síndrome autista. Sin embargo, si no tomamos los criterios estrictos y nada más vemos características de lo que llamamos el espectro autista, entre un 43 y casi un 70% de los niños con X frágil van a tener síntomas del espectro autista. Y bueno, entre alrededor de un 85% de los hombres y hasta un 30% de las mujeres van a tener un coeficiente intelectual menor a 70. ¿Qué implica menor a 70? Bueno, el coeficiente intelectual es un número que asignamos o una escala que asignamos a la capacidad de inteligencia. Es una operacionalización del concepto, del constructo de la inteligencia. De tal manera que las puntuaciones estandarizadas de las pruebas de coeficiente intelectual tienen una media de 100 y una desviación estándar de 15. Eso implica que pues más del 95% de la población va a tener un CI entre 70 y 130, ¿cierto? 100, sí, 130. Bien. Entonces, y bueno, esto tiene un correlato clínico, es decir, los niños que tienen un CI o las personas que tienen un CI por debajo de 70 son quienes en quienes ya vemos una dificultad significativa para operar en su vida diaria. Es decir, una puntuación menor de 70 nos dice que ya su inteligencia causa que tengan una discapacidad sustancial en la vida diaria. Imagínense que el promedio de coeficiente intelectual de los hombres con mutación completa del X frágil que esté totalmente metilada es de 40, muchísimo más abajo de 70.
Y como decía, hasta el 85% de los hombres con una mutación completa van a tener un CI menor a 70. Okay. Pero como les decía, en la actualidad hablamos de espectros. Toda la tendencia actual diagnóstica en psiquiatría es hablar ya no de diagnósticos categóricos, sino diagnósticos continuos. Es decir, hablamos de un espectro de alteraciones cognitivas, de un espectro de alteraciones psiquiátricas, de un espectro de alteraciones conductuales, que pueden ir desde algo leve, como un trastorno de aprendizaje. En neuropsicología o en psicopedagogía hablamos de trastornos de aprendizaje cuando un niño tiene una dificultad específica para procesar un tipo de información, que puede ser, por ejemplo, las letras o los números, de tal manera que hay trastornos específicos del aprendizaje de la lectura, de la escritura, de la lectoescritura en conjunto, o de las matemáticas. Entonces, estos niños es muy común que presenten la forma más leve, que sería un trastorno de aprendizaje. También retraso psicomotor leve. Cuando los niños son pequeños, no se les puede diagnosticar discapacidad intelectual, porque los instrumentos que tenemos para medirlo, pues no tienen mucha certeza cuando el niño es muy pequeño. Entonces se habla primero de un retraso psicomotor. Y si esta tendencia se continúa a lo largo del desarrollo del niño, entonces ya podemos eventualmente hablar de una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces van desde trastornos de aprendizaje hasta, perdón, una discapacidad intelectual. Algo muy interesante es que el perfil cognitivo de un niño, por ejemplo, con síndrome de Down o con un niño con discapacidad intelectual esporádica, el perfil cognitivo es homogéneo, o sea, es bajo, pero es homogéneo. Tiene más o menos la misma capacidad en todas las funciones cognitivas. Funciones cognitivas, hablo de lenguaje, memoria, funciones ejecutivas, habilidades visoespaciales, atención. Sin embargo, los niños con discapacidad intelectual asociada a X frágil tienen un perfil heterogéneo. Es decir, tienen mayor alteración en algo que llamamos funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son estas que, en la literatura general las asocian mucho a los lóbulos frontales, ¿no? Dicen que los seres humanos somos distintos, por ejemplo, de los monos, porque nuestros lóbulos frontales son más grandes. Sí, pero no, pero bueno. Para hacerlo sencillo, estas funciones ejecutivas son las que nos permiten planear, las que nos permiten tomar decisiones, las que se asocian a la cognición social, y en estos niños están especialmente más deficientes. También se ha visto alteraciones en la memoria a corto plazo, y a diferencia de las habilidades lingüísticas que suelen estar más preservadas, tienen más dificultad en las habilidades visuales, visoespaciales. Y también mayor problemática con las matemáticas, que de hecho en el curso del desarrollo se asocian mucho a estas habilidades espaciales. Eso es en cuanto a la cognición. Pero también en cuanto a la conducta, vemos que hay niños que tienen pequeños problemas conductuales, hasta aquellos que van a cumplir un diagnóstico completo de trastorno por déficit de atención e hiperactividad. De hecho, en la población general, el TDA es otra de esas condiciones psiquiátricas que en la actualidad se sabe que tienen un componente poligénico. Y bueno, hablábamos también del autismo. No sé si tengan claro qué es el autismo. Seguramente han visto, por ejemplo, la serie a este famoso personaje Sheldon Cooper. No sé si lo hayan visto por ahí, ¿no? De The Big Bang Theory. Él se supone que tiene algún trastorno del espectro autista, una fase o un tipo mucho más leve, ¿no? Pero en general, los niños con autismo lo que tienen son dificultades para establecer relaciones sociales. Un niño con autismo, si desarrolla el lenguaje, puede llegar a hablar perfectamente, pero el componente social del lenguaje no está conservado. No hay esa reciprocidad emocional que el lenguaje también conlleva, y suelen tener una serie de intereses muy restrictivos y muy repetitivos. Son muy asiduos a las rutinas, son muy sensibles a la estimulación sensorial. Esas son las dos características principales del autismo. Y entonces veíamos que los niños con cierta en el espectro del X frágil pueden tener algunos rasgos del espectro autista, entre los que puede haber aleteo y estereotipias, que son conductas motoras, autolesiones, evitación de la mirada, defensibilidad táctil, hipersensibilidad sensorial, falta de habilidades sociales, problemas en la pragmática del lenguaje. La pragmática del lenguaje implica lo que les decía algún momento, la sintaxis y la gramática puede estar perfecta, pero la pragmática es cómo lo uso, ¿no? Y una falta de reciprocidad emocional. Entonces, pueden tener algunos de estos síntomas o cumplir con los criterios completos de trastorno del espectro autista. Okay.
Ahora, como les decía, la manifestación clínica en las mujeres, por ser un síndrome ligado al X, pues es diferente. En ellas se ha visto que hay menor afectación cognitiva, sin embargo, un riesgo mucho mayor de problemas emocionales. En las mujeres, a diferencia de los hombres, que veíamos que el CI puede ser tan bajo como 40 si hay una metilación completa, el CI promedio de las mujeres es de 80. Eso implica en la escala clínica un CI bajo, pero todavía dentro del rango normal. Se ha visto que tienen comúnmente trastornos del aprendizaje no verbal. Cuando les hablaba del perfil cognitivo, veíamos que en general el X frágil se asocia a dificultades en el aprendizaje no verbal, es decir, un CI verbal más alto que un CI no verbal. También presentan muchas fallas ejecutivas, es decir, de planeación, de control de la conducta, de control de las emociones, alteraciones visoespaciales, variedad de problemas físicos y médicos, pero lo más importante en las mujeres que tienen una mutación completa del X frágil es que se asocia a discapacidad social y psiquiátrica comúnmente, es decir, tienen muchísimos problemas de ansiedad, son mujeres muy tímidas, son mujeres que fácilmente cumplen criterios para trastorno por déficit de atención e hiperactividad y para trastornos del aprendizaje. Y esto es un predictor muy importante para que ellas tengan un menor nivel educativo y, por lo tanto, mayor inestabilidad laboral, también asociada a las características emocionales y un estatus socioeconómico más bajo. ¿Cuál es la cuestión? Que fenotípicamente estas mujeres pueden no tener algo característico que nos diga tiene un síndrome genético. Es alguien con una inteligencia baja, pero no suficientemente baja para decir que tiene una discapacidad intelectual. Y es decir, que puede haber muchas mujeres que tienen una mutación completa del X frágil y pasar desapercibidas en la población general o pasar como una mujer con un problema psiquiátrico, que tiene problemas de ansiedad, que tiene TDA, etcétera, etcétera. Ok. En la actualidad, el tamizaje fenotípico, ¿cómo se hace? Tiene pues baja especificidad, ¿no? Por ejemplo, Maes y colaboradores en el 2000 proponen una escala de 28 ítems y sugieren que si una persona, un niño, tiene más de 16 de estos positivos, se haga una prueba genética. Y si tiene más de 25, que sea obligatorio. Pero si nosotros leemos la lista, pues es muy poco específico, es un tanto difícil, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay algunas características físicas, tiene una cara larga, pues yo tengo una cara larga, ¿no? Tiene una frente alta, tiene una mandíbula inferior prominente, tiene orejas grandes, ¿no? Es hiperactivo, es hipersensible sensorialmente, es impulsivo, es caótico, esto resulta como bastante poco específico, ¿no? Es tímido, pues también resulta muy poco específico. Ayuda demasiado, ¿no? Nuevamente muy poco específico, ¿no? Es miedoso, es demasiado alegre, es hipersensible a los cambios, se muerde la mano, tiene movimientos estereotípicos. Bueno, hay algunos que son más específicos, ¿no? Pero este es el acercamiento clínico que hasta el momento se le ha dado a seleccionar casos que pudieran estar teniendo un síndrome de X frágil. Ahora, la cuestión es que, por ejemplo, este estudio es reciente de este año, desde hace algunos meses. Esto es para detectar niños que tengan una mutación completa. En la actualidad se ha empezado a ver que niños que tienen premutaciones también muestran diferencias en el proceso de desarrollo psicomotor, de lenguaje, cognitivo. Este paper lo que concluye es que niños que tienen una premutación del X frágil tienen una trayectoria del desarrollo significativamente distinta a los niños controles, específicamente en la comunicación no verbal. Creo que ya es la tercera o cuarta vez que mencionamos que tienen más deficiencias en las habilidades cognitivas no verbales y también que tienen una hiperresponsividad a estímulos sensoriales. Es un síntoma que puede ser muy sutil y que entra dentro de estos síntomas de los trastornos del espectro autista. Y estos son niños portadores de premutaciones. Algo interesante es que el número de tripletes CGG tiene una asociación lineal con el desarrollo cognitivo general de estos niños. Es decir, a mayor número de repeticiones del triplete, mayores alteraciones específicamente en estos dos dominios. Bueno, esta parte seguramente ustedes la entenderán mejor que yo. Este es un diagrama que muestra el funcionamiento del gen normal. Tenemos un gen normal con un número de tripletes en un rango normal, una transcripción adecuada, una producción adecuada de proteína FMR1 y ninguna manifestación clínica. Aquí tenemos un diagrama.
diagrama de la mutación completa, donde existe un número muy elevado de triplete CGG, hay un silenciamiento del gen, una transcripción ausente o por lo menos reducida, y por lo tanto una reducción o ausencia de la proteína FMR, y por lo tanto es lo que vemos clínicamente como el síndrome de X frágil. Hasta la actualidad se han ya sumado una variedad y un número muy alto de funciones de esta proteína a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, ¿por qué presentan este síndrome X frágil? Bueno, se ha visto que es una proteína asociada a la modulación sináptica, que modula específicamente potenciales de acción y liberación de neurotransmisores, y esto tiene algo que ver con la plasticidad a corto plazo, o short-term plasticity. También es muy importante aclarar que cuando hay una liberación excesiva de neurotransmisores, sobre todo de neurotransmisores excitatorios, esto se vuelve tóxico para el cerebro, ¿no? Se le llama excitotoxicidad. Se ha visto además que regula la síntesis de proteínas en las dendritas. Las dendritas son una parte de las neuronas que permiten la comunicación con otras neuronas en específico, que reciben, en la mayoría de los casos, porque también puede ser al revés, que reciben la estimulación de los axones anteriores. Y bueno, se ha visto que está involucrada en diversas vías de señalización intracelular. Específicamente se ha visto más recientemente que tiene una función muy importante en el funcionamiento de la mielinización en la sustancia blanca. La sustancia blanca se le llama en general a todo el conjunto de axones, es decir, de la parte más larga de las neuronas que va a conectar una área del cerebro a la otra. O, un ejemplo a lo mejor más claro, que va a conectar la médula espinal con el dedo de mi pie. Eso lo hacen los axones, ¿no? Cuando se juntan muchos axones, le llamamos un tracto o sustancia blanca. Y esos axones están recubiertos de una capita de algo que llamamos mielina, que es una sustancia grasa, y esa mielina está producida por un tipo de glía. La glía son células de soporte en el sistema nervioso central. Específicamente, una de estos tipos de glía son los oligodendrocitos, y estos oligodendrocitos lo que hacen es producir mielina. Van con sus piecitos, enrollan los axones y producen mielina. La mielina es muy importante porque permite que la señal nerviosa viaje a altas velocidades. No sé si habrán oído de enfermedades como la esclerosis múltiple, es una enfermedad desmielinizante, ¿no? Empieza a haber falta de mielina y esto altera la conexión nerviosa entre las diferentes neuronas. Pues bueno, en el síndrome de X frágil se ha visto que este gen de FMR1 va a regular la mielinización, es decir, está presente en los oligodendrocitos. Y se ha visto que personas con X frágil, incluso con premutaciones, tienen una disminución en la velocidad de conducción. Creo que sí. Se trabó. Corre en mi computadora, pero no corre. Se fue el chico de soporte, ¿verdad? 400, lo cual implica que han de conocer una o dos personas que sin saberlo tienen una premutación del X frágil. Bien. Las características clínicas van a ser heterogéneas, sin embargo, las más sugestivas de la presencia de X frágil van a ser alteraciones cognitivas, psiquiátricas y neurológicas. Si ustedes ven el fenotipo físico, pues a lo mejor alguien que está muy acostumbrado a ver estos niños va a detectarlas, pero si no, no es un fenotipo tan característico, por ejemplo, como el del síndrome de Down. Por lo tanto, lo más sugestivo para su diagnóstico, repito, son las características cognitivas. Bueno, no sé si ahorita que tenemos unos minutitos si quieran hacer alguna pregunta. Es decir, el fenotipo conductual se sugiere como el más sugestivo para diagnóstico de síndrome X frágil y la primera indicación clínica suele ser retraso en los hitos del desarrollo, en específico retraso psicomotor y alteraciones en la presentación del lenguaje. Y como decía, hay otras físicas como orejas grandes y prominentes, cara larga, cabeza grande, mandíbula y frentes prominentes, articulaciones hiperflexibles, hipergonadismo.
condiciones médicas comunes en los niños con X frágil son otitis, sinusitis, reflujo, apnea del sueño, presencia de muchas alergias. Se ha visto que existe comorbilidad con epilepsia en un 15% de los casos. Ya ves que en algunas enfermedades donde hay repetidos de estos triplets. Ahora, el síndrome de X frágil es la causa más frecuente de discapacidad intelectual hereditaria en varones y la principal enfermedad monogénica asociada a autismo. Hay mayor número de triplets. En los casos de autismo esporádico, por así llamarlo, sabemos en la actualidad que hay más de 200 genes involucrados. ¿No? La mayoría de las enfermedades que conocemos si como enfermedades psiquiátricas en la actualidad se sabe que tienen un componente poligénico y el autismo es una de ellas. Sin embargo, el X-frágil es la causa más común monogénica. Actual diagnóstica en psiquiatría es hablar ya no de letras o los números, de tal manera que hay trastornos específicos del aprendizaje de la lectura, de la escritura, de la lectoescritura en conjunto, o de las matemáticas. Entonces, estos niños es muy común que presenten la forma más leve, que sería un trastorno de aprendizaje, también retraso psicomotor leve. Cuando los niños son pequeños no se les puede diagnosticar discapacidad intelectual porque los instrumentos que tenemos para medirlo pues no tienen mucha certeza cuando el niño es muy pequeño. Entonces se habla primero de un retraso psicomotor y si esta tendencia se continúa a lo largo del desarrollo del niño, entonces ya podemos eventualmente hablar de una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces van desde trastornos de aprendizaje mucho a los lóbulos frontales. La proteína o el gen y la proteína normal. ¿Y qué pasa cuando hay una premutación? Sabemos que cuando hay una premutación hay un incremento en el número de tripletes, pero a diferencia de cuando hay una mutación completa, va a haber un incremento en la transcripción, va a haber una interacción anormal entre la célula y el RNA mensajero, y esto va a causar una serie de alteraciones, va a tener un efecto tóxico que va a causar una serie de síndromes específicos de la premutación, pero a su vez también puede haber un cierto decremento en la cantidad de proteína a nivel del sistema nervioso central y nos va a empezar a dar características ya propias del síndrome de X frágil. Bien. Entonces, una de estas alteraciones propias de pacientes portadores de premutaciones es el síndrome de temblor ataxia ligado al X frágil. En la actualidad ya se sabe que ya no es solamente el síndrome de temblor ataxia, sino que también puede dar parkinsonismos, ¿no? Parkinsonismos son un grupo grande de enfermedades que se caracterizan por la presencia de temblor, rigidez, temblor de reposo, rigidez y bradicinesia. El más común es enfermedad de Parkinson, pero hay muchos otros parkinsonismos y en la actualidad se sabe que los portadores de premutación, sobre todo los hombres más que mujeres, van a tener un riesgo incrementado de presentar síndrome de temblor ataxia ligado al X frágil o una serie de otros parkinsonismos. Como les decía, este síndrome está causado por un efecto tóxico del ARN debido a un exceso en la transcripción del gen FMR1. En el caso del síndrome de temblor ataxia asociado al X frágil, existen agregaciones intranucleares y eosinofílicas en neuronas y astrocitos, especialmente en el cerebelo. La ataxia es un síntoma cerebeloso. Y hace ratito les hablaba acerca de la función reguladora del gen en la sustancia blanca. Una de las zonas donde más alterada se ha encontrado la sustancia blanca en el sistema nervioso central es justamente en el cerebro. Este síndrome es raro en mujeres. ¿Y cómo fue que lo descubrieron?
hubo una serie de expertos en trastornos del movimiento que empezaron a notar una tendencia, empezaron a ver que los nietos de los abuelitos que llegaban a la clínica de trastornos del movimiento con este síndrome solían tener retraso mental, o que era relativamente común que los nietos de estos señores tuvieran alguna alteración o una discapacidad intelectual. Empezaron a investigar y se dieron cuenta que eran portadores de premutaciones del X frágil. Ahora, algo importante es que los síndromes atáxicos y casi todos los parkinsonismos conllevan no solamente una alteración motora, que es lo más famoso, sino también llevan una alteración cognitiva. El 80% de las personas con Parkinson se demencian. Hay una gran serie de ataxias genéticas que conllevan deterioro cognitivo, y este síndrome de temblor ataxia no es la excepción. Es decir, además de la alteración del movimiento, también se ha visto que estas personas o estos adultos mayores van a tener alteraciones psiquiátricas, alteraciones cognitivas, y un porcentaje elevado va a llevar a demencia, además de algunas alteraciones del sistema nervioso autónomo, como impotencia o hipertensión. Y en el caso de las mujeres, la premutación comúnmente se asocia a insuficiencia ovárica ligada al X frágil. Se dan alrededor del 20% de las mujeres con premutaciones. ¿Y a qué nos referimos con insuficiencia ovárica? Bueno, a un cese de la menstruación antes de los 40 años. Se ha visto que 9.5% de mujeres con antecedentes familiares de insuficiencia ovárica son portadores de premutaciones. Y solamente se da en un 3% de las mujeres de manera esporádica. Y bueno, se ha visto que el gen se encuentra más expresado en los folículos ováricos que en otros órganos periféricos. Ahora, estudios más recientes han mostrado nuevamente que no se requiere, o que la premutación no solamente se asocia a la insuficiencia ovárica ya como síndrome, sino que puede haber algunas alteraciones más sutiles, es decir, portadoras de premutaciones van a tener ciclos aparentemente normales, sin embargo, con alteraciones a nivel endocrino. O hay otras que van a tener ciclos más cortos y alteraciones en los niveles hormonales en las diversas etapas del ciclo menstrual. Esto es importante porque, de hecho, una fuente de captación de portadoras o de la mutación o premutación son las clínicas de infertilidad. Bueno, en este esquema podemos ver la interacción entre los niveles de proteína, el número de tripletes de CGG y el nivel de FMR1 en el RNA mensajero. Y lo que podemos ver es que aquí tenemos normal la zona gris o la zona intermedia, la premutación y la mutación completa. Que conforme vamos viajando a la zona de premutación y mutación completa, empiezan a disminuir los niveles de proteína FMR y que empiezan a aumentar el número de tripletes. Tenemos la premutación donde la proteína puede ser normal, pero como ya hablábamos, empieza a haber un nivel tóxico, pero que conforme nos vamos yendo a la zona de la mutación completa, empieza a haber un decremento importante que empieza en la premutación y que es más evidente conforme incrementan los números del triplete de la proteína FMR1. ¿Por qué es importante el tamizaje? Por ejemplo, aquí tenemos un árbol genealógico donde está la abuela, los padres y los nietos. Tenemos una abuela que tuvo una premutación con 83 copias del triplete, ella tuvo insuficiencia ovárica a los 35 años, nunca supo que era portadora de la premutación, transmitió la premutación a la hija, obviamente con un número más elevado de tripletes, ella tuvo insuficiencia ovárica a los 36 años y después la mujer tuvo dos hijos con mutaciones completas, una de 370 copias del triplete y otra de 570. ¿Por qué es importante? Porque una cantidad considerable de mujeres tienen un segundo hijo con síndrome de X frágil antes de que el primero sea diagnosticado. ¿Por qué? Porque como lo más sugestivo son alteraciones cognitivas, no estamos del todo seguros que el niño realmente tenga una alteración cognitiva significativa hasta que tiene 2, 3, 4 años. Y para ese momento probablemente esta mujer ya tuvo un segundo o un tercer hijo también con una mutación completa. Actualmente, ¿cómo se hace el diagnóstico de portadores? La realidad es que la mayoría son en estudios de tamizaje que se hacen, por ejemplo, en Israel, en Estados Unidos, pero son con motivo de investigación, no es una política de salud pública, ¿no? Lo más común aquí en México es que haya un niño que ya tenga el síndrome completo, se le detecta la mutación y
Entonces empieza a analizar a su familia y nos damos cuenta que en la familia hay portadores de premutaciones, ¿no? En países, por ejemplo, como Israel, empieza apenas a ver políticas de evaluaciones preconcepción o prenatales, y como les decía, otras fuentes de detección de portadores de premutaciones son clínicas de infertilidad en mujeres y clínicas especializadas o neurológicas especializadas en trastornos de movimiento por el síndrome de temblor, ataxia y los parkinsonismos. Se estima que en Estados Unidos hay alrededor de 1.5 millones de portadores de la premutación. Ahora, aquí en la lámina anterior les decía o les estresaba la importancia por la probabilidad de heredar un hijo la mutación completa. No obstante, no hay que olvidar que la probabilidad de que estas mujeres tengan alteraciones psiquiátricas o trastornos del aprendizaje que disminuyen su calidad de vida también es alta. Okay. Bueno, entonces, los portadores de la premutación del gen muta comúnmente cuando es transmitido por hombres o mujeres, es decir, incrementa el número de tripletes, incrementa la probabilidad de transmitir el síndrome de X frágil. Los portadores de la premutación pues suelen, es común que tengan insuficiencia ovárica o ataxia, puede incrementar o disminuir el número de premutaciones al transmitirlo, pero lo más usual es que crezca. Eventualmente se expande una mutación completa, aunque solo vía materna, y a mayor tamaño, mayor probabilidad de expansión. Es decir, conforme se va incrementando el número de tripletes con las generaciones, la probabilidad de que alguien tenga el síndrome completo pues es más alta. La mutación completa, los hombres transmiten premutaciones a sus hijas, pero no mutaciones completas, porque los espermas nunca aportan la mutación completa, y en raras ocasiones puede reducirse de una mutación completa a una premutación, pero esto, como decía, es muy raro. Ahora, algo importante es la detección de algo que son las interrupciones de AGG. ¿Por qué? Porque se ha visto que estas interrupciones de AGG son como un freno de emergencia. Es decir, si yo voy en una bajada en picada y no tengo frenos, la probabilidad de que tenga un accidente es grave. Si hay una serie de topes en el camino o de arena que disminuya la velocidad, pues todavía puedo tener un accidente, pero la probabilidad es mucho más baja. Y se ha encontrado, entonces decía, que las interrupciones de AGG parecen tener un efecto estabilizador sobre las premutaciones, es decir, el riesgo de expansión de una mutación completa en hijos de madres portadoras de una premutación disminuye hasta en un 60% si la madre presenta dos interrupciones de AGG o más dentro de una repetición total entre 70 y 80 tripletes, en comparación con aquellas madres que no tienen ninguna interrupción del triplete. Y bueno, Nolin y colaboradores hicieron unas tablas para estimar el riesgo de transmitir una mutación completa. Inicialmente no tomaron en cuenta las interrupciones de AGG, pero se dieron cuenta que había diferencia en la probabilidad de heredar una mutación completa si había historial familiar de X frágil o si no había. Posteriormente lo que vieron o identificaron que era lo que causaba la diferencia en el riesgo era si existe la presencia o no de estas interrupciones de AGG. De tal manera que, por ejemplo, si tomamos una madre que tiene entre 60, o sea, tiene una premutación y tiene entre 60 y 64 repeticiones del triplete, y no tiene ninguna interrupción de AGG, tiene un 5% de probabilidad de transmitir la amutación completa. Pero si tiene una o dos, la probabilidad es prácticamente nula de que transmita una mutación completa. Vamos a ver qué pasa si la madre tiene un número mayor de repeticiones del triplete. Si ella tiene, por ejemplo, entre 80 y 84 y no tiene ningún freno de emergencia, no tiene ningún tope de emergencia, la probabilidad de transmitir una mutación completa es hasta del 87%, altísima. Sin embargo, si ella tiene dos interrupciones del 87%, el riesgo baja a un 15%. Es decir, en la actualidad se sabe que identificar no solamente el número de tripletes que la madre tiene, sino el número de interrupciones de AGG es indispensable para hacer una correcta consejería genética. Okay. En México, de hecho, se ha hecho nada más, me parece, un estudio, por lo menos hasta 2014, que México colaboró en un estudio multidisciplinario, por eso es lo único que encontré, donde se hicieron estimación del número de portadores. Bueno, entonces, como resumen,
Me gustaría estresar que no solamente la mutación completa va a llevar una serie de características clínicas que van en detrimento de la calidad de vida de los portadores, sino que también los portadores de premutaciones pueden tener insuficiencia ovárica, ataxia, pero sobre todo las mujeres, una serie de condiciones que las puede hacer que se les tache como pacientes psiquiátricas, mientras que tienen algo genético que puede ser muy fácilmente identificado, y además el riesgo que conlleva de transmitir una mutación completa y tener uno o varios hijos antes de que se detecte este síndrome. Algo importante sería empezar a hacer un cambio en la cultura, pero hacia la prevención, es decir, los individuos con premutaciones se encuentran infradiagnosticados y el objetivo eventualmente es identificarlos antes de que tengan hijos afectados, permitir decisiones reproductivas informadas, ¿no? Países como Israel, ya lo decía, o Estados Unidos comienzan con algunas políticas de tamizaje. Y bueno, hay que tomar en cuenta que el costo económico asociado al cuidado de pacientes con síndrome X frágil es alto. Y todavía, si tomamos en cuenta el costo para la salud pública de personas con depresión, con ansiedad, con TDA, todas estas personas suelen tener una menor capacidad laboral, una mayor discapacidad familiar, y si tomamos en cuenta el costo de ello, además del síndrome X frágil, pues esto se vuelve todavía más alto. No sé si alguna vez han convivido con alguien con demencia, pero cuidar a alguien que tenga demencia asociada, por ejemplo, a este temblor ataxia o parkinsonismo, también es algo que lleva un costo económico, emocional y de calidad de vida muy alto. Y bueno, el costo alto y la baja calidad de vida en pacientes con trastornos de aprendizaje con todas estas características o estas situaciones asociadas a la premutación, estas alteraciones neuropsiquiátricas, como decía, es bastante alta. Bien. Y bueno, sabemos, ustedes sabrán mejor que yo, que existen varias formas de identificar las mutaciones de X frágil. Lo anteriormente más usado era el Southern blot, pero ahorita ya tenemos otras posibilidades, entre ellas este producto que ofrece Uniparts, ¿no? Y que lo que nos permite es identificar no solamente el número de repeticiones, que nos va a decir si la persona tiene un gen normal, una premutación o una mutación, también nos permite identificar si existen interrupciones de AGG, es decir, que disminuyen la probabilidad de pasar de una premutación a una mutación completa y nos van a permitir dar un mejor pronóstico y una asesoría genética y también el estado de metilación. Acuérdense que alguien con una mutación completa, pero que no tiene un porcentaje alto de metilación, puede incluso no tener una manifestación clínica. Es decir, nos da la probabilidad de presentar el fenotipo patológico. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor levanten la mano.